ago, Haile Selassie celebrated his 40th anniversary as emperor, and his own people of Ethiopia came to do him honor. But Haile Selassie in his time has been far more than just the ruler of a small African state. He's become one of the great survivors of our day and of yesterday, riding out in shrewd triumph all that the 20th century could throw at him. Today, Haile Selassie is courted by all the world. At his anniversary reception, the representatives of 100 nations came to salute the authority of this tiny old man. Probably the first African leader to be treated by white men as an equal, and the first to be sacrificed by them in the name of appeasement. He's learned to trust nobody, except perhaps his dog, and yet he's won the respect of the world, for there's no man alive today whose life has spanned so much. Now, in his old age, he's practically the incarnation of the history of our time. El verdadero anciano de los días. No hace mucho tiempo Haile Selassie I celebró su 40 aniversario como emperador, y su propio pueblo de Etiopía vino a hacerle honor. Pero Haile Selassie I en su tiempo ha sido mucho más que el gobernante de un pequeño estado africano. Se ha convertido en uno de los grandes supervivientes de nuestro tiempo y de ayer, conduciendo en el verdadero triunfo sobre todo lo que el siglo XX podría lanzar a él. Hoy Haile Selassie I es cuartizado por todo el mundo. En su aniversario, representantes de 100 naciones vinieron a saludar a la autoridad de este pequeño hombre de edad. Fue probablemente el primer líder africano a ser tratado por el hombre blanco como un igual, y el primero a ser sacrificado por ellos en el nombre de apaciguamiento. Él ha aprendido a confiar a nadie, excepto quizás su perro, y sin embargo, él ha ganado el respeto del mundo, porque no hay hombre vivo hoy en día en quien la vida se ha extendido tanto. Ahora en su vejez es prácticamente la encarnación de la historia de nuestro tiempo. El tiempo comenzó a Haile Selassie I.